ausencia de la de Boy Patas. La ausencia de Vicente Villori en una lucha. Ganó Bazooka 13. Ahora vamos a tener un combate triple amenaza. Tres luchadores sobre el cuadrilátero, todos contra todos, a una puesta de espaldas. Él nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se autoproclama el mejor luchador técnico. Ostenta el tricampeonato olímpico de lucha. Aquí está Enigma 17. Entre tantas diferencias que tenemos, vos caes a su micrófono, tenés necesidad de presentarte. En cambio a mí, ya me conocen todos. De cada vez que estoy en una lucha, vos estás ahí molestándome. Sé que por lo que pasó con tu hermano, pero vos y yo sabemos que él estuvo con el hombre equivocado en la competencia equivocada. Sé que querés desenmascararme. Acepto tu desafío, poné la fecha y el lugar y te lo doy. Pero eso sí, no te arrepientas porque esta va a ser nuestra última lucha. Desafío. Pon en juego la máscara Enigma 17. Veremos si acepta. Rob Dickinson, segundo luchador en arribar al cuadrilátero, se quedó afuera del desafío por la carrera. Él también es un encapuchado, especialista en artes marciales. Porta una katana en la cintura. Aquí está John Frank, el American Ninja. García Rosel, muy bien, hace dejar la katana. Y ahí está la entrada habitual de dicha. A pura velocidad, a pura velocidad. El tercero en completar esta trilogía vital. Recordamos, triple amenaza, una puerta de espaldas. Nació en algún lugar de la península escandinava. Gran potencia física. Aquí está Kodran, el vikingo. Rodrigo García Rosendo, una garantía. Enigma 17, Joe Frank, el American Ninja y Conan el Vikingo para este combate triple amenaza. Dirige Rodrigo García, relata Daniel Moreno.
Muy bien, vamos a vivir entonces sí lo que va a ser la primera lucha luego de este abandono de Miloni ante Basota 13. Por un lado tenemos a Lima, que está recibiendo el apoyo de todo el público presente en el sudamericano, al igual que el público que nos alienta en sus hogares a través de la pantalla de QM Noticias. Comienza la lucha entonces, Enigma 17, ante Conan el Vikingo. Se están estudiando a los luchadores, lo va a buscar rápidamente, arremete al suelo, lo deja tendido, rápido, va Enigma 17, ante Conan el Vikingo. Una vez más, con el martillo, y entra la patada. Joel Miranda, América Ninja, rápido y ágil. Los dos buscan ahora Codra del Vikingo. Debe tiempo para dejarlo tendido en el suelo. Y dice, va, en busca, rápido. Enigma 17, lo deja tendido con el Lucho Costa. Estoy mirando y observando con atención esta lucha. Todavía no diviso alianzas. Le pronostico un mal futuro a Enigma y ahí está la 6-19, cae Enigma sobre el cuadrilátero y ahora el Vikingo remete contra el lucha que sale del cuadrilátero. Queda detenido en el suelo contra el Vikingo, la lucha continúa arriba del ring entre Joe Frank, América Ninja, que castiga con golpe de codo una y otra vez ante un Enigma 17 que no logra recuperarse, primero por los ataques de Codra, el Vikingo, y luego en este instante, los ataques que reciben con parte de Joe Frank, América Ninja. Todo girando la defensa de Enigma, lo está esperando Ninja. Atención, va a ser algo espectacular seguramente. Enigma 17 va a la tercera y entra en la cancha. Todavía la cancha mostrando su habilidad y defensa, el tricampeón olímpico de lucha, Enigma 17. Fuera de la lucha ahora con Joey Frank y aprovecha contra el Vikingo para castigarlo debajo del ring ante la mirada atenta del árbitro Rodrigo García Rossetti. Continúa el ataque por parte ahora de Joey Frank. Impresionante topetazo volador por parte de Enigma 17. Abajo del ring los luchadores. Enigma para llevarse la lucha. Aprovecha Codran la distracción de Enigma y descansa el ninja sobre el cuadrilátero. Vuelve al ring Enigma 17, ingresando por la fuerza, la potencia, la destreza también. La E17 aparecía, la E17 arriba del ring. Atención, busca el cura el Vikingo. Esta es la tercera y más. Lleva una victoria al Vikingo. El Vikingo, pero el que se lleva los aplausos es el Enigma 17. Pese a que perdió la lucha, se lleva el cariño del público. Y con esta imagen
se tuerce, toda derrota digna de Enigma, que desafió a Dickinson. Tremenda la triple amenaza de esta jornada, ganó el Enigma, pero el ganador moral fue Enigma 17. Pausa y nos vemos con más. ¡Lucha!